La producción. A ver, ¿cuál es el origen, el tamaño de la producción? ¿Cómo determinamos la cantidad que debemos producir año tras año? Voy a compartir pantalla, jóvenes, no creo que llegue más gente. 36. A ver, voy a ver mi lista. Bueno, son mucho más, pero no hay. Hemos esperado ya 7 minutos, compartimos pantalla. Quienes llegan tarde ya no entran. Bien. A ver, este es el material. Por favor. Sí, ingeniero. Ya, ingeniero. Ya, gracias. Este es el material de Zapac. Tienen ya ustedes, ¿no es cierto? Se los pasé. ¿Sí o no? Este no, ingeniero. No tienen el de Zapac todavía, ¿verdad? Bueno. Estos son los hermanos Zapac. A ver, vamos a ver. Bueno, son muchas páginas. He querido mostrarles. Bueno, se lo voy a pasar, jóvenes, si no tienen. ¿Cuántos materiales les envié? ¿Uno o dos? ¿O tres? Dos libros, ingeniero. ¿Cuáles son? El primero es de Vaca Urbina, ¿no es cierto? Sí, el otro de Edmundo Pimentel. Creo. Ah, ya. El otro sí, de... Entonces, Zapac no tiene. Ya. En este nuevo texto, jóvenes, ya hemos hablado, se trata del estudio de mercado, y lo que nos interesa para determinar el tamaño de la planta es conocer con la mayor precisión posible el comportamiento de la demanda. ¿Qué es comportamiento de la demanda? Podemos sintetizar indicando que este comportamiento se refiere, entre otras cosas, a cómo varía la demanda en el curso del horizonte de vida del proyecto. Son lo que también se llama los cambios que es de un año a otro. Entonces hay que estudiar ese comportamiento con respecto al producto que pensamos lanzar al mercado. Generalmente, jóvenes, ese comportamiento, la demanda, estoy acá, tendría que ser creciente. Es decir, debe tener de crecimiento constante o persistente, si quieren. Debe tener un factor de crecimiento permanente. Cuando se dice constante, podríamos significar que es día, no. Aquí debe ser un factor de crecimiento permanente.
¿Eso con qué propósito, jóvenes? Con el propósito que a lo largo del horizonte de vida del proyecto, cuanto más produzcamos, ya ustedes lo saben, estaríamos en condiciones de reducir nuestros costos de producción. Ya dijimos, a mayor producción, menor costo unitario. Entonces, la idea es producir de acuerdo a este comportamiento del mercado. Esto es fundamental, jóvenes. Fíjense, voy a borrar lo que he escrito y voy a hacer algunas precisiones en el material. Te lo voy a pasar, probablemente tomen nota de la página, página 48 de SAPAC. ¿Puedo borrar, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí. Ya, gracias. Voy a hacer un señalamiento importante de estos criterios. Dice acá, los principales aspectos económicos que explican el comportamiento de los mercados vinculados, desde ya estamos hablando de proyectos de inversión, corresponden al comportamiento de la demanda, la oferta, los costos. ¿Para qué? Para maximizar beneficios. Es decir, en el estudio de mercado debemos conocer con el mayor detalle posible el comportamiento de la demanda, de la oferta y buscar reducir los costos. De manera que nuestras ganancias sean las máximas, si quieren las mejores. Eso significa que los ingresos totales tienen que ser, porcentualmente hablando, mayores a los costos totales. IT y CT, costo total. Ahí está, jóvenes. En ese párrafo, lo que hemos estado hablando a lo largo de las clases anteriores. Cuando dijimos análisis de la demanda, análisis de la oferta, la determinación del precio y la decisión por el mejor canal de comercialización, está pensado estrictamente en reducir costos para maximizar los beneficios. Para que los ingresos totales sean mayores a sus costos totales. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pregunta sobre esto, joven, antes de pasar? Pero a la vez, jóvenes, a la vez, cuando uno estudia el comportamiento de la demanda, no se olviden que también hay que estudiar el comportamiento de la oferta. Y obviamente, de ese análisis se obtiene
o sea, determina los costos. Y estos costos tendrían que ser menores a los ingresos totales para poder maximizar los beneficios. El beneficio, jóvenes, es igual, podemos simbolizar con una letra pi, ingreso total menos costo total. Esta es la función del beneficio. Es una letra pi, igual t, ingreso total, menos ct, costo total. Muy bien. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Por favor. Ingeniero, pi sería la función del beneficio, ¿no? Exactamente. Esta sería la función del beneficio. Ya vamos a ver más adelante en aplicaciones analíticas. ¿Ya? Gracias. Perfecto. Pregunten si tienen dudas, jóvenes, porque esto es lo último que voy a recalcar en el estudio de mercado. En unos minutos y luego pasamos al tamaño. ¿Cómo se determina la cantidad de producción? Es lo que me interesa en esta clase. Muy bien. Aquí, jóvenes, gráficamente, se analiza el comportamiento de la demanda de una forma más comprensible, diría yo. En el eje de las ordenadas tenemos el precio o los precios y la cantidad demandada en el eje de las abscisas. Este es el punto de origen, cero. ¿Verdad? Entonces aquí pasa un fenómeno, jóvenes. Cuando el precio es 4, la cantidad demandada es 10 en el punto A. Cuando el precio es 3, en el punto B, la cantidad demandada es 12. Entonces son algunos valores que estoy utilizando, jóvenes, y lo voy a colocar con otro color, 10 y 12, como ejemplo. Como ejemplo. Y aquí está la ley de la demanda. Cuando baja el precio del producto, ahí está la flechita que señala hacia la derecha, del punto A al punto B, la cantidad que antes se compraba a un precio de 4 era 10 la cantidad que se compraba. Hoy se compra 12 unidades más que anterior, mayor que el número anterior, pero a un precio de 3. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. En la otra gráfica ocurre lo contrario. Ocurre lo contrario. Es decir, aquí vamos a colocar, para utilizar los mismos términos, o si quieren otros valores, no interesa, podría utilizar acá un precio igual a 4 y un precio igual a 5. Al precio de 4, aquí voy a tener el punto A, se demanda, qué sé yo, 14 unidades. Bueno, eso dependerá de la escala, ¿no?, que tomemos. Este es un ejemplo. En este caso, el precio, en vez de disminuir, ¿qué pasa con el precio? Sube, aumenta. Entonces, cuando el precio sube de 4 a 5, al punto B, la demandada es solo de 12.
Por lo tanto, tal como pueden apreciar la flechita, en este caso la flecha es contraria a la anterior. Ahora bien, voy a tomar los mismos datos, jóvenes, para ejemplificar los ingresos, aprovechando este cuadro, o sea, estos espacios, diré. Voy a hacer ya. Ingreso total. Voy a anotar sub cero. Igual al precio sub cero. Así voy a utilizar lo que está simbolizado, aunque no es correcto. La cantidad demandada es lo que significa. Nosotros utilizaremos, en vez de esta simbología, solo Q sub cero y no QD. Ahí está utilizando QD, ¿verdad? Y con mayúsculas. Cantidad demandada. Aquí directamente, esa cantidad demandada es la cantidad, la Q. Se tienen que entender, jóvenes, desde la parte práctica ya. Ahora voy a determinar el valor del ingreso total numéricamente. Sub cero. Ingreso total, sub cero es igual. ¿Cuánto es el precio? 4. ¿Cuánta la cantidad? 4. Aquí está, estoy analizando el cuadro 1, digamos. ¿Ya? Y aquí le van a poner luego 2. Vamos a ver qué ocurre. Ese es lo que hemos dicho, comportamiento de la demanda. La variación que se manifiesta en la cantidad demandada como consecuencia de un nivel de precios. Entonces, la cantidad es 10. ¿Verdad? Total, 40. El ingreso total para precio sub cero y la cantidad sub cero es 40. De acuerdo a nuestro ejemplo. Ahora, vamos a ver. Precio disminuye. Y le ponemos ingreso total sub 1. De la misma forma, anotaremos P sub 1. Aquí está. Por Q sub 1. Igual. El precio es 3. Y la cantidad es 12. Igual, ¿a cuánto? A 36. En este caso, el ingreso total sub cero es de 40 y obviamente es mayor que el ingreso total sub 1. Lo que significa que al disminuir el precio en una unidad de 4 a 3, aunque se ha vendido 12, ¿no es cierto? Los ingresos totales a ese nivel de precio, que lo hemos llamado en este caso cuando disminuye, es solo de 36. Y en el primer caso es 40. 10 por 4, 40. Ahora, si esta es la realidad, jóvenes, el empresario, el productor, no va a bajar su precio para perder. ¿No es cierto? Sería ilógico.
Entonces, ¿qué va a hacer? Supongamos otra situación diferente. Aquí, bueno, las magnitudes no son las mismas, pero vamos a poner otro valor. Aquí vamos a colocar 14. Estoy modificando este valor. Y probablemente a esa cantidad de ventas puede mejorar sus ingresos, bajando el precio, porque va a vender más. Entonces colocamos lo mismo acá, IT sub 1. En este caso sería 13 por 14. 4 por 3, 12. 42. Fíjense, en este segundo caso, no sé si se ve todo mejor, vamos a ver acá. O en definitiva, utilizo si se siente esto. Para no hacerlo más grande y mirar lo que estoy haciendo. Entonces, estoy hablando de un ingreso total, sub 1, de 3, con una cantidad de venta igual a 14. Igual a 4 por 3, 12, 3 por 1, 3, 42. 42 es mejor que mayor que 40. Quizás en ese caso podría tener sentido el hecho de que el precio se haya disminuido. Si es para reducir los ingresos a 36, como en este caso, no tiene sentido alguno. No tiene sentido alguno nuestra disminución del precio. De la misma forma, jóvenes, ustedes pueden hacer con la gráfica número 2 o el gráfico 2. Primero utilizaremos el precio menor con 14. Posteriormente, el precio mayor cinco por 12, y tendríamos los resultados como en este caso. Y de esa forma analizamos si es conveniente subir el precio dado que hay esta disminución. Porque la idea o el fin de la empresa es obtener un mayor ingreso total con respecto a su costo total. Esta es la condición principal. Muy bien, esta gráfica no hay en Vaca Urbina. Si no hay preguntas, jóvenes, paso. A ver, preguntas. Hola, ¿se fue la señal? ¿No se escucha nada? Quedó claro, ingeniero. Ya, ¿no hay ninguna pregunta, jóvenes? Pregunten nomás, no hay problema. Material. A ver, es bueno contar con un libro, con un texto, con una fotocopia, lo que fuese, en forma digital, pero ya ustedes verán sus mejores posibilidades. Fíjense, jóvenes, continuando con la explicación.
Aquí ya estamos hablando de una función lineal como es la regresión lineal. Esto nos conduce ya a analizar datos para el horizonte de vida del proyecto. Es decir, hay que proyectar ingresos y hay que proyectar costos. De eso se trata. Voy rápidamente, jóvenes. Habíamos hablado, y si no hablamos, aquí anotamos, la cantidad demandada de un bien X está en función del precio de su X, ingresos totales, precios sustitutos, precios complementarios y las preferencias o gustos de los consumidores. Estas variables lo hemos llamado como ceteris paribus, que significa variables que se mantienen constantes en el análisis. De modo tal que la cantidad demandada solo queda o está en función del precio. Es decir, se constituye una variable independiente que, de acuerdo al nivel de precio, ocurrirán los cambios o el comportamiento en la cantidad demandada, incluyendo el comportamiento del precio, jóvenes. Es también análisis conjunto. Pero aquí estoy haciendo ver que el precio es el factor más importante, como vimos en las gráficas anteriores, la cantidad demandada, sea mayor o sea menor. Y en la demanda hemos visto que cuando el precio sube, la cantidad disminuye. Y cuando el precio baja, la cantidad aumenta. Eso se llama ley. ¿Qué ley, jóvenes? De la demanda. Exactamente. Esto ya hemos avanzado. Y tiene una relación inversa. Una pendiente negativa, hemos dicho, ¿verdad? Estoy repasando. Ustedes, jóvenes, acá tienen, a diferencia de la anterior, no todos los libros son iguales. Aquí están los precios complementarios, los precios sustitutos, gustos y preferencias, las expectativas. Y aquí ocurre ya un fenómeno de un desplazamiento de a la derecha. Y ese desplazamiento tiene que ser consecuencia de algo, y como tal, la causa origina el efecto. ¿De acuerdo? Desplazamientos de la demanda. Se habla de desplazamiento de la cantidad demandada cuando se mueve en la misma recta, tal como dato antes mostramos en la gráfica. Lo que pasa es que no hemos dado la gráfica, ¿verdad? A ver, no, era gráfica. A ver, es decir, cuando yo hablo, jóvenes, no es lo mismo decir desplazamiento a la demanda. En ese caso hay un desplazamiento de DEMA, que se dio aquí, puedo decir de D sub X0 a DX sub 1. Ese es el desplazamiento de la demanda. Significa cambio de la demanda. El desplazamiento podemos reemplazar, si quieren, como cambio de la demanda. Pero hay otro concepto que se llama desplazamiento, si utilizamos el mismo término, desplazamiento en la cantidad demandada. Eso es cuando ocurre sobre la misma recta.
ya lo vimos en el caso anterior. A ver si puedo recuperar lo que hicimos. No creo, a ver, no está y no está. No hay. Lo habíamos borrado. Ese es el problema. ¿Ya? Pero es fácil de entender. Ahora, aquí es importante lo siguiente, jóvenes. Para que algo ha tenido que ocurrir. Algo ha tenido que ocurrir, ¿verdad? Borro esto. Y también borro esto. En consecuencia, el desplazamiento de la demanda será posible, y no solamente a la derecha, también podría sufrir un desplazamiento a la izquierda. De esa manera, también es un desplazamiento a demanda. En ambos casos, si el desplazamiento es a la derecha o a la izquierda, es justamente cuando la cantidad demandada, que está en función del precio, solo será cuando hay cambios en la cantidad demandada sobre la misma recta. Cuando hay un desplazamiento, estamos suponiendo que ese análisis está en función del ingreso de los precios sustitutos, precios complementarios, los gustos o preferencias. Es decir, todo aquello que antes se mantenía como ceteri paribus, variables sin cambio, para que se produzca un desplazamiento, una de estas variables ha tenido que ocurrir. Cualquiera. Por ejemplo, si voy a comprar más a este mismo precio de 5, antes compraba 8, ahora compro 10. Con el desplazamiento de este punto en el punto B y al mismo precio. Eso significa probablemente que mis ingresos han, como ejemplo, mis ingresos aumentado. Por tanto, puedo comprar mayor número de unidades del bien que estoy demandando. Y así podríamos pensar que también, si no se modifican los ingresos, también podría ser porque la carne de res me gusta más, dejo de comprar la carne de gato, de pollo, y aumento mi demanda por la carne de res. En ese caso, podríamos pensar de un precio sustituto o de un cambio de mis gustos. Aunque no se hayan modificado mis ingresos, dejo de consumir el pollo y consumo la carne en cantidad, porque tengo preferencia por esa carne. De cualquier manera, jóvenes, para que se produzca un desplazamiento de la demanda a la derecha o a la izquierda, tiene que modificarse una de estas variables conocidas como ceteri paribus. El precio no se toma en cuenta cuando ocurre un desplazamiento. Los precios se toman en cuenta solo hay una variación
en la misma curva, tal como señalamos rato antes. Precio, cantidad demandada. Allí está la demanda. Fíjense, se mueve sobre la misma curva. Del punto A al punto B. Ese es en la cantidad demandada, en la cantidad. ¿Ya? Sobre la misma recta. Muy bien, vamos a pasar. ¿Hay preguntas, jóvenes? Ingeniero. ¿Sí? ¿A qué se refiere con precio sustituto y precio complementario? Ah, muy bien, perfecto. A ver, un precio sustituto, por ejemplo, jóvenes, imaginemos, aunque no es seguramente real el... A ver, los bienes son sustitutos entre la carne y la res, ¿verdad? Cuando sube mucho el precio de la carne, la gente termina comprando más cantidad de pollo. Entonces, el precio sería sustituto. El pollo es un sustituto. Dejamos de comprar carne de res y compramos el pollo. Y no necesariamente, sino es eminentemente por los precios. Y podría ocurrir también lo inverso. Que de pronto la carne de res de algún corte sea más bajo que el pollo. Entonces la gente va a optar por comprar el producto que tiene siempre un menor precio. Y el precio complementario, jóvenes, es cuando hablamos de dos bienes que se complementan. Por ejemplo, y el azúcar. Son dos bienes que se complementan, ¿verdad? Porque si sube el precio del café, es probable que deje de consumir menor cantidad de azúcar. ¿Verdad? Entonces hay un precio complementario. O inversamente, cuando sube el precio del azúcar y no así del café, probablemente consuma menos café. ¿Por qué? Porque subió el precio del azúcar. Entonces son bienes complementarios. Y en ese caso hablamos de precios complementarios. Es decir, en este tipo de bienes, si sube el precio de uno, afecta al otro. ¿Verdad? Aunque no haya subido el precio de otro producto, pero el hecho de que suba el precio del café hace la misma cantidad de azúcar, porque la gente va a consumir menos café y podría consumir té u otro producto. Eso se refiere de precios sustitutos y precios complementarios. Y jóvenes, además, aquí están los conceptos, los van a leer, bienes complementarios. Es decir, dice precio de los bienes complementarios, precio de los bienes sustitutos, gustos y preferencias. Ahí tienen. ¿Ya? Muy bien. Aquí hay un criterio interesante y no quiero cansarles mucho en esta parte porque el análisis es similar en el de la oferta. Ahora, para poder... un producto, ¿qué debo requerir? Un ingreso.
que se puede conceptualizar como un presupuesto disponible. Que tenga presupuesto para ese propósito. Entonces, este ingreso, jóvenes, o este presupuesto, en la medida en que no se tenga disponible y en la cantidad requerida, viene a ser una restricción que te impide comprar la cantidad que desees. A eso se refiere. En la teoría del consumidor, a ver si pueden apreciar mejor, voy a borrar esto y voy a hacer una gráfica diferente. A ver. Voy a hablar de un bien Y y de un bien X. Y mi presupuesto va a ser el que va a determinar la cantidad que pueda yo comprar de uno y otro bien. A esto se llama, jóvenes, una curva de indiferencia. Curva de indiferencia. Y por este nivel pasa una recta, haciendo tangencia. Lo podemos colocar con otro colorcito de esa manera. A esto se conoce como recta de presupuesto. Es el ingreso al que antes hacíamos referencia. Entonces, si hace tangencia en este punto mi recta de presupuesto, estaría yo con cero y estaría consumiendo en ese punto X sub cero. Para dar algún número, aquí 8 y aquí 6, digamos. 6 unidades de X y 8 unidades de Y. Pero también podría pasar mi curva, jóvenes, perdón, mi recta, por este punto. Haciendo tangencia por este punto, de modo tal que termine mucho más allá. Estoy viendo este punto. Resulta que ahí, jóvenes, una recta de presupuesto mejor, mayor. O será menor. Dependerá del nivel de consumo que tenga y de la curva de indiferencia. Y aquí podríamos suponer y es uno y aquí X1. Aquí ponemos, qué sé yo, 6 ha bajado, pero aquí ha aumentado, ¿no es cierto?, qué sé yo, a 10. Y esto no tiene que ver con el ingreso. Estos son bienes. Entonces, cuando mi presupuesto pasa por este punto, este es A y este B, punto B, adquiero 6 unidades de Y y adquiero 10 unidades de X. Y cuando mi presupuesto me da para este punto, adquiero 8 unidades y solo 6 de X. Este análisis es similar, jóvenes. Todos los recursos como ingreso que tiene el consumidor es fundamental en el comportamiento de la demanda. ¿De acuerdo? Muy bien. Y así tienen otras gráficas similares, jóvenes. Aquí hay una gráfica
No lo vamos a ver ahora. Aquí están las curvas de indiferencia. ¿Ves? Habían estado acá. En diferentes puntos. Y por ahí podría pasar una recta de presupuesto. Producto B, producto A. Es exactamente igual que la explicación que di rato antes, con la diferencia en que la curva más alejada, la curva, esto hemos dicho que se llama curva de indiferencia, ¿verdad? Curva de indiferencia. Anoté el dato antes y aquí justamente está su nombre. La curva más alejada al punto de origen, como en este caso, si aquí tuviésemos un punto A, será la mejor combinación. Mayor cantidad de unidades de A y mayor cantidad de unidades. Y la curva de indiferencia más cercana al punto de origen representa menor satisfacción. Y es obvio, mi recta de presupuesto tiene que ver con cualquiera de las situaciones. Muy bien, aquí tenemos ya la maximización de la utilidad, no vamos a hablar. Más bien, jóvenes, aquí vamos a ir un concepto de la elasticidad. Esto sí nos va a llevar un tiempito para explicar. Es una parte de aplicación práctica. Yo voy a ir rápidamente, jóvenes, por ahora, después de hacerles de acuerdo todo esto. Aquí está la intersección, este es el famoso equilibrio que ya hemos explicado, qué sé yo, aquí hay un sub cero, lo vamos a ver posteriormente, oferta y demanda. Aquí hay una tica, si gustan ya pueden ir resolviendo. Lo que a mí me interesa, jóvenes, no sé si estará acá. Si está bien, si no, también. De la proyección de la demanda, vamos a determinar, este es un caso, un ejemplo, de un hotel, me parece que dice acá, un estudio de demanda hotelera, segmentar y subsegmentar, segmentar y dentro del segmento, subsegmentar el tipo de pasajero como sigue. A ver, veamos. De negocios o trabajo. Hay un trabajador empresa privada, hay un empresario independiente y hay un funcionario público. ¿Y con qué fin están segmentando? Seguramente van a diferenciar el pago de uso por el hotel. Por eso lo están segmentando o con algún... Pero ese es otro tema. Lo que me interesa, jóvenes, estoy buscando un espacio que me permita hacer uso. Me interesa, aquí está. Me interesa, jóvenes, señalar lo siguiente. Tamaño de la producción. Este es un capítulo o una parte del estudio. Y tiene que ver esencialmente con qué. Tiene que responder a nuestra respuesta, a nuestra interrogante que lo hemos expresado y hicimos referencia a cuánto producir. Ya sabemos qué producir. Posteriormente veremos cómo producir, pero acá es cuánto producir. Entonces acá estamos hablando de un valor numérico. No es teoría. ¿De dónde se determina este tamaño? Del estudio de mercado, voy a anotar
del estudio de mercado, donde se ha determinado la demanda insatisfecha. ¿Qué significa? Que la demanda es mayor a la oferta. Esta demanda insatisfecha lo hay que proyectar. Para proyectar para los años del proyecto, utilizando probablemente la regresión lineal. La regresión lineal como una medida estadística. En consecuencia, pues ustedes lograron adquirir el libro de Paredes. ¿No? Me informaron que en la facultad, le voy a pasar el dato si gustan ustedes, en la facultad de contaduría, en el segundo piso hay una señora que está ofreciendo fotocopia de ese libro. Formulación de proyectos de inversión, el título, su autor es Ramiro Paredes Sara. En ese libro, jóvenes, esto que estoy explicando está descrito de una forma bastante simple y mostrando justamente estas proyecciones y además mostrando un cuadrito como ejemplo. A ver, voy a hacer el cuadrito si me permiten, con unos datos. ¿Puedo borrar, por favor? ¿Sí? Ya, borramos. Entonces, el cuadrito consiste en lo siguiente. Donde por una parte tendré que ver los años, tendré la demanda y la oferta proyectada, y aquí podría determinar su diferencia. ¿Qué sé yo? El año 2022, 23, 24, 25 y 26. Mi proyecto se va a implementar el año 2022. Voy a dar cualquier cifra. La demanda es 10, la oferta es 8. Esta ya es una demanda. Yo diría acá, jóvenes, ya son datos proyectados. Son datos proyectados. El 2023 va a ser 12 y la oferta va a ser 9. 2024 va a seguir gradualmente aumentando, que se lleva 13 y esto llega a 10. Es decir, quiere decir que más empresas ingresan al mercado. El 2025 se va a 16 y esto va a 12. Y el último año esto llega a 20 y esto llega a 15. Entonces, estamos viendo que la demanda es mayor que la oferta. Su diferencia aquí es 2, aquí es 3, aquí es también 3, ¿verdad? Aquí la diferencia es 4 y acá la diferencia es 5. Por los datos que tenemos.
Esto podría ser, qué sé yo, 2 millones de toneladas, 3 millones, lo que fuese. Y esto, jóvenes, con respecto a nuestra planta, podemos determinar en términos porcentuales. Qué sé yo, el 30% millones. Y aquí podría aumentar, qué sé yo, un 32 o mantener esta misma cantidad. Pero esto significa que estaría yo produciendo, y lo voy a hacer luego con valores absolutos si quieren, estaría en realidad produciendo una parte de esta diferencia. Suponiendo que estos dos significa, qué sé yo, 2 millones o 2,000. El 3 significa, qué sé yo, 2,500, por dar cualquier ejemplo. Entonces estoy viendo acá el 30% de 2,000. Eso tendría que colocar acá mi producción proyectada para cada uno de los años. Esa tablita, jóvenes, lo van a ver, seguramente no exactamente de la manera que estoy explicando, pero ustedes lo van a encontrar en ese libro. Yo voy a verificar y para lunes o martes ya les doy el dato para que puedan fotocopiarse. Le voy a dar el número telefónico de la fotocopiadora y ustedes consultan cuánto puede este C3S. ¿Ya? No sé si es todo el libro o es parte del libro, jóvenes. Pero de cualquier forma, le va a ser útil. ¿Está bien? Muy bien. Voy a... Ah, perdón, no había estado con mi página. Bueno, aquí están las técnicas de... Esto en realidad para nosotros no viene a ser un capítulo. Esta es una herramienta técnica que ustedes tienen que haber aprendido ya y solamente ponen en aplicación. Está uso de las fórmulas de la regresión lineal. En este librito había estado señalando. Ustedes saben que Y es igual a más B de X. Esta B corresponde a esta. Y esta A es esta. Entonces la A es igual a B y la media de X. De esta Y, de esta X. Tienen que repasar cómo se proyectan las cantidades haciendo uso de esta técnica llamada regresión lineal. Ahí tienen entonces una serie de datos, ¿no es cierto? Seguramente inclusive ya aplicando una serie de técnicas informáticas de carácter informático, opciones de línea de tendencia, ¿sí? Estoy utilizando, no sé si el Excel, jóvenes, al parecer, es posible también utilizar. Aquí hay determinados modelos, el modelo Delpy, el método Delpy, no modelos, determinados métodos, investigación de mercados, con un tamaño muestral, diferenciando el tamaño de la muestra o la muestra del tamaño. Aquí hay una fórmula para determinar que la varianza, ¿qué es la varianza, jóvenes? ¿No es cierto? Y aquí hay otra fórmula. Bueno, hay distintas fórmulas que uno puede utilizar para justamente hacer las proyecciones. Y aquí en este caso particular para determinar la muestra. Donde la varianza N es el tamaño de la población. Ahí está. N es el tamaño de la muestra y S al cuadrado es la varianza de la muestra. Este está explicando lo que significan las variables. Bueno, eso, jóvenes, no detenernos, por favor. Ahí hay casos prácticos, por eso que este material es bueno. Lo tienen que leer si no han aprendido en estadística.
o por lo menos se han olvidado. En consecuencia, jóvenes, el estudio técnico del proyecto, fíjense aquí, rápidamente vamos a ver qué contiene el balance de los equipos, maquinarias, voy a ver si contiene balance de obras físicas, toda la parte de la infraestructura, bueno, y pasa a localización. No hay la determinación del tamaño propiamente, o estará después, vamos a mirarlo, jóvenes, para no precipitarnos. Por ahí primero ha hecho localización y después tamaño, no. Son los componentes de los no hay. Vamos a volver a revisar. Localización va a ser nuestro próximo estudio. Ahí está, el tamaño, jóvenes. Yo decía, me extrañaba que no hay. El tamaño de un proyecto muestra su relación con el número de unidades a producir. Se puede decir de una otra manera. En el caso del ejemplito, seguro debe ser el número de consultas que atender, que va a atender seguramente una clínica o un médico. O la cantidad de empresas a las que presta servicios, etcétera, etcétera. El tamaño se determina tal como yo les he explicado anteriormente. Probablemente aquí no está explicado de la misma forma. ¿Verdad? No está. Para eso hay que utilizar paredes. Muy bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta, por favor? Nadie dice nada. ¿Qué pasó? Las 9 de la noche. Tenemos todavía tiempo, ¿no? Hola, jóvenes. Sí, se escucha. Preguntas, ingenieros. No hay ninguna pregunta que quieran hacer. Adelante. Este libro se lo envío enseguida, jóvenes. Por favor, ingeniero. Claro, Inge. Ya, ahí quedamos, jóvenes. Tamaño de la producción, luego pasamos a la localización. Con la recomendación que ustedes tienen que estudiar toda la parte técnica de la proyección de datos, tanto para la demanda como para la oferta. Y de la misma forma, ¿no es cierto?, en base a esa información, se determina lo que se llama en el tamaño de producción, se habla fundamentalmente, o se le da este nombre, programa de producción. Esto significa saber cuánto producir año tras año. Entonces vamos a tener un cuadro determinado. Años y cantidad. ¿Qué sé yo? Año 1, 2, 3, 4, son 5 años. 10, 12, 14, 16. Siempre va a tender a crecer. Y terminaría con 16, perdón, terminaría con la misma cantidad. Lo que significa entonces que el proyecto ha llegado a su plena capacidad de producción en el cuarto año, al 100%. Y el quinto año, lo propio, termina también con 16. Este crecimiento tiene que... A este crecimiento de acá... Dato antes lo llamé como qué, como factor de expansión. ¿De qué? De la demanda. Pero la demanda debe responder a la cantidad de producción que se tenga. Es decir, hay un factor de expansión tanto en la oferta como en la
demanda. Y obviamente la oferta responde a la... De eso se trata. Factor de expansión. EXPANSION. Muy bien, jóvenes. Esto no se puede, al parecer no se visualiza bien. Entonces, decimos expansión. ¿Listo? Muy bien, hemos concluido, jóvenes, son las 10 y 10. Había sido, pensé que era las 9 y 10. Estamos demorados en el tiempo. Bien, les mando enseguida el material, jóvenes. Muy buena noche. Nos vemos la clase del día. ¿Cuándo nos toca? Miércoles, ¿no? Sí, en el día. Tienen que ustedes ya constituir sus grupos. Dijimos de 3 personas, al parecer. Y tendrán que subirlo al grupo para integrantes de cada grupo. Y vamos a empezar, tal como señalamos, con 3 ideas de cada uno de ustedes. Y luego una idea de uno de ustedes se quedará en el grupo para elaborar el proyecto deseado. ¿Ya? Esa tarea tenemos que hacer rápidamente, jóvenes, la siguiente semana. Definir integrantes de los grupos y saber qué proyecto van a desarrollar. ¿Ya? Está bien, ingeniero. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? No, ingeniero, gracias. Muy bien, gracias, jóvenes. Muchas gracias, ingeniero. A ustedes. Nos vemos.